Blanco. Oh, alto, bajito. Ojos azules. Ay, pero no se dejen impresionar de eso. Y mira, ve. Mira, ve. Y vivía él, digo, estuvo. Ay, yo sí le cantara todos los días. Qué bonitos ojos tiene. Ay, sí. Pues sí. Este, el tiempo que anduviste con él, ¿vivía en El Salvador o después se fue a Estados Unidos? Él te venía a visitar. Solo por venir. Ay, el amor. ¿Cada cuánto lo veías? Venía una vez al mes. ¿Pero seguido? Sí. ¿A esa distancia? ¿Cuánto tiempo de decir que viviste? Tres meses. Ay, yo no aguantara, yo anduviera de mi rionda. Ay, no, Heidi. Es que sí, es cierto. Con que no aguanta ahorita, David Revio Rionda. No le va a salir el otro. Ay, la regó. La pata le hizo meter en la boca. Ah, no viste el celular. Y no, no me voy a hacer nada ahorita. Y como no viste el celular ahorita. Esta Camila estos días ha andado bien enojada. Igualita la nieta. Yo no sé los venos bien. La nieta es. Es que cansada venirme. No, a mí no me afecta, en el pelo no me afecta. Ey, se parece al color de tu pelo, mira, Nayeli. Como que es un velo. Ay, a mi nervio me da. Como que es un velo de casada, sí, ese, mira. Sí. Traigamos a David para que se case con David ya. Qué bonito. Esta es Laia, mira, a ver, una pregunta. Toma, espere, le voy a decir algo yo. Yo le voy a preguntar. Quítese, tía, tía Yanet, quítese. Una pregunta. Ay, tío, es más fresa que a ver qué. Mira, a ver. Pero... Tengo unos de campo, bicha. Bien, pero ahorita vengo mal. Vení mal. El amor. Mal, ay, vení. Ajá. ¿Y eso qué tiene que ver con que te divertas? Aquí te va a quitar lo malo, hija. No, con la gente. ¿Querés llorar? A ver. Ay, ¿quieres llorar? Que llore. Yo te hago mal. Que llore. Ajá, la Carmen que llore. Que llore. Cambia algo. ¿Ah? Entonces, pues vos no jodas. ¿Quién está enfermo? Chinga. ¿Vos andás enferma? Chinga. ¿Qué tiene la Catalaya? ¿Vos sabés? Algo tiene la Catalaya. ¿Vos sabés? Imagínate la frustración con el no, le falta una libra. Eso no, es no es frustrar. Eso. A mí la... ¿Vas a creer que va a llorar por eso la Catalaya? Vos, no, hombre. Llore, Camila, hay que llorar. ¿Vas a creer que va a llorar? Ni que no estuviera... Mira, no sé por qué. Ni que estuviera loca la bicha para llorar por eso. No, no, damos. No, con la dieta no. ¡Cama! Viaje. Vino ahora, va a venir el combate. Con rumbo al de lo desconocido. No sé si algún día vuelvo a verte. No, ay, mamá, a está sacando mal. Está sacando lo... Aceptar. Solo vas a apartar las piedritas así. Vas a apartarlas. No me abandones. Dijiste, no soy yo. Es el destino. Entonces él me indica que te amaba, tenía que elegir otro camino. ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? Catalaya. Se la quería desquitar, Heidi, por lo que le tiraste el montón de... Bien depresiva aquí cantando igual que la Camila. ¿Qué le pasa a la Catalina? Vos sabés, sí, la Nayeli sabe. Lo confirma. Ya me ando oliendo por otra cosa. Por ahí vi la cosa yo. Ay, la Nayeli ha andado feliz. Gama, es que sabe que yo me he fijado, va, de que la Camila cuando le dicen algo es como que mira a la Nayeli, como que la Nayeli sabe lo que ella siente. Cada vez que le preguntamos. Nayeli, sí, vos sabés. Ella le cuenta a la Nayeli, entonces no. La Nayeli sabe. Sabe. Es que siempre la mira a ella. No me cuenta a mí. ¿Pero qué te pasa, Catalina? Catalina. Usted siempre es la que me anda animando a mí. Ajá, ¿y hoy qué le pasa a usted? De piedra han dejado estas bichas, boy, y ayer que no hicieron nada. Sí. ¿Cuántas estuvieron ahí? Ayer, mejor no se puso uno. Ayer aquí estaba donde acabamos las matas. Es que ayer nadie se quiso enlodar. Chimirín y Joelito anduvieron aquí. Y a la Nayeli, ¿por qué te le quedas viendo? Pues ella sabe. No, es por otra cosa.
hambre. Cama, los suscriptores van a querer escuchar. Ay, no, no. Se quitan escuchando. ¿Qué le pasó? Sí, sometida, bicha. Ah. Cama, no. Es que abrió las patas. Sí, la metió. ¡Ah! ¡Así te agarró! ¡No! ¡Bendición! ¡Bendición! ¡Mira! Está dicha la risa. Ah, dice que. Sí, yo ya que dije. Mire, la Carmen se me metiche. De verdad, pues, Camila. Todavía vos, pues. No. ¿Y de qué estamos hablando? No lo esperaba de usted, Catalina. Ay, de verdad, pues, Catalina, hiciste eso. Y así lo pasa lejos los memes de la madre. ¿Sabe qué eso es? No, ya sé que yo aquí escuché. No, no es eso. Ah, pues no hay que poner la mañana con gusano. Hay que cuidar la salud de él. No, ya escuché yo. ¿Qué? No hace falta que no decía nada para que me pegue la capilla. Con la catalaya. ¡Dicho! ¡Hombre! ¡Véngame para acá! ¡Pollo! 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 ¡Papichuga! Y papi, sí se me va a ver chistoso, porque allá, chistoso, sí. Allá cuando cayó allá sí se vio chistoso toda la cara, así. Ay, yo quiero una foto, papá. Sí, hoy viene meteorito. ¿De para qué? Papi, con la cabeza melosa. Ahí viene la roca. Ay, no, viene meteorito. Yo me puedo un salto de aquí, a ver. Ahí viene papi, ya. ¿Qué quieren, chicas? Quieren que usted... ¿Hola? Usted se meta a eso, papi. ¿Al agua? Sí, papi. ¿Quiere que se meta al agua usted? Okay, vamos a hacer un salto mortal con papillón. Aquí vamos a hacer un salto mortal. Va, va. Ok. Y esto dice así. ¡Oh! ¡Ay, mira el teléfono! ¡Cama sacó todo el lodo! ¡No, dale! ¡Es contra el agua! No importa. Cayó ahí, pues. Obvio. Mira cómo de igual a güey y todo el café. No, así soy ya. Mira, Carmen, sucio al suscriptor. ¿De cuál? No me cabe caer. Que se meta. Que se meta. Que se meta. Que se meta. Vengan a disfrutar el vivo trabajo. Tío, tío, tío. Le enchucaron, le enchucó bo, camarón. Ya se saca todo el lodo. No, hombre, no pasa nada, vos. Se compra la Wendy con la Heidi. Cuesta que salga después. La Wendy con la Heidi. La Wendy con la Heidi. Cuéntale tres. Uno, dos, tres. Mete toda la cabeza, papi. Papi, ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Buda. Buda. Sí, se mira chistoso, cama. Ay, espérame que voy a enfocar a este monstruo. El del... ¡Wow! Ya no aguanta el lodo, ya no lo aguanta, bicha. Ya no lo aguanta el lodo. Ya no aguanta el lodo, cama. Miedo al lodo. Miedo al lodo. Sienten rico, bicha. Sí, sí, solo bicha. Bien calientito. Solo bicha, ahí ve. Y cama, y esperando a cama. Bicha, si ya se está acabando el día.
mañana es el gran día donde van a andar con todas las actitudes del mundo. ¿Cuántos? Cuatro, cinco, cinco. Porque estuve en el equipo amarillo contra los del Plus y este está en el... Qué chido. Wendy, va, yo te quiero contar ser... algo. Contame, Jen. No, no es chambrosa en nada. No, sí, claro que no. Se siente algo tenso, va. ¿Por qué? Porque, ajá, dos personitas aquí no sé por qué se han enojado, va. Pero una quiere hacer las paces con la otra y la otra no da como por dónde hacer las paces, va. Entonces, aquí nosotros le podemos... Nosotros le podemos ayudar porque ella... O sea, vaya, pero ¿quiénes son, Jennifer? Aquí a Totope. Papi, la Camila. Papi no le quiere hablar. Por eso quiere hacer la catalaya. Papi no le quiere hablar a la catalaya. Andan enojados. Y nos acaba de confesar la Camila que por eso venía así. ¡Marrana con lodo! Mañana va a andar mal en el combate la catalaya. Sí, cama. Cama, mire, no quiere hacer las paces con la Camila, papi. Es que de la, y la Camila que su caricatura favorita era Cayu y como papi se parece, le gusta más. Ajá, está más enamorado. Los días de la chorrilla. Ay, no. Bello, men. Ya no. Cama, míreme. Yo no sé cómo ya. Yo no sé cómo ya se fijó en él. Ya sí es linda. Chula. Lo siento, pero usted es la envidia, ¿ok? Ay. Yo soy guapo. Me están haciendo querer ver de menos. Es guapo, tío. Es guapo. Hagamos quién hace.